¡Oh, qué horror, eh! Después de tanta belleza, ya, de golpe, mi cara. Bueno, pues eso es lo que hay, bonitos del norte. Vale, bueno, vamos a dar un repasito antes por el reto, a ver si alguien ha subido algo. No, no hemos subido nada, no hemos jugado porque somos unos vagos. No queremos jugar al ping-pong porque hay que mover el culo y de forma virtual totalmente. No entiendo por qué no queremos mover el culo. ¿Por qué no queremos mover el culo? He escuchado alguna queja sobre este videojuego. Es imposible que alguien que haya probado este videojuego diga que es injugable. Pues alguien lo ha dicho. Ha dicho, pues yo lo probé y es que este juego es injugable. Pero ¿cómo que es injugable? ¿Por qué decir esas cosas? ¿Por qué decir esas aberraciones que vayáis al infierno de los espectruñeros? Lleno de daltonismo y de tartamudez. Bueno, y sobre todo de aberración del gusto. Venga, vamos a disfrutar de este ping-pong, que seguramente la versión de Spectrum también estará muy bien. Haremos un verso, porque creo que de este juego hay un montonazo de versiones, de conversiones de la máquina recreativa. Oye, mira, me voy a quitar de encima la duda de si hay recreativa o no. A ver, vamos a sacar de aquí, lo voy a buscar aquí que nadie se entere. Mientras, pues bueno, pues vemos que no hay. A ver. No hay nada, ¿no? No, no, nadie ha puesto ninguna puntuación. No, nadie ha subido nada. Por cierto, enhorabuena. Enhorabuena a Juan Rospe, a Soca y a Javier. Ay, ay, Javier, ¿qué? Javier Marco, que es Javier Totti, que lo había confundido. ¿Vale? Se había ofendido a él mucho diciendo que yo no me llamo Alberto, no sé qué. Vale, me había confundido, ¿vale? Juan Rospe, una nueva medalla de oro, 1125 puntos. Ahsoka con 945 y 345. Que conste que moralmente, aunque mi puntuación no valga, he sido el mejor en esta. De nuevo, en este reto ha sido el mejor. Sí, ha sido el mejor, Mangurriane. Sí. Bueno, por cierto, se me oye bien, se me oye mal. Se oye con un zumbido. Me dan ganas de quitar el puñetero filtro. El filtro del micro me dan ganas de quitarlo. Porque se oye. Yo luego escucho el directo y se oye como una apertura demasiado brusca. Me dice que es un buen filtro el señor OBS, pero el señor OBS creo que no sabe lo que hace en el buen gusto. Vale, bueno, pues mientras eso, voy a buscar un momentito a ver si es verdad que esto, el ping-pong de Konami, es una máquina recreativa. Vamos, yo nunca la he visto en mi vida. Ping-pong, si no. A ver, yo es que viví la época y en la época no había internet, tampoco había mucha opción. Economía, está mi gato dando por saco. Es mi gatito. A ver, ping-pong. Dice traducción del inglés: ping-pong es un juego arcade deportivo creado en 1985 por Konami. Es el primer videojuego que refleja con precisión la jugabilidad del tenis de mesa, a diferencia de las simplificaciones anteriores como Pong. Fue portado a Amstrad, Spectrum, Commodore 64. Madre mía, es que hay muchas versiones a comparar, ¿eh? Ah, esto es interesantoide. Spectrum. Bueno, pues salió para todos los microordenadores, ¿eh? Cago la más serena. Voy a ir a abrir a mi gatete, a mi gatito, a mi gatoide, a mi lindo gatito. Un segundito. Venga, sí, pero te sale y te queda fuera, ¿eh? O sea, más coñazo. Venga, fuera. Venga. 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 El tío, es que en cuanto me ve haciendo algo, lo que sea, ¿eh? Es que da lo mismo. Da lo mismo. El tío va y ala, va por saco. El tío. Bueno, venga, pues ya está. Ya le he abierto al gatito. Ya me ha averiguado que es una máquina recreativa. Yo nunca la vi. Si alguien la ha visto, pues dichosos sus ojos. Sus ojos. Bueno, pues no hay ninguna novedad. Nos vamos a ir directamente al juego. Nos vamos a Retro Virtual Machine. Hola, y nos vamos a jugar, ¿vale? Que por fin, te estoy jugando con el mando de Xbox.
La mejor maña del mundo. No sé yo si el nuevo de la Xbox One y de todo eso, pues va mejor. Pues no sé. ¿Para qué voy a mentir? Pero este de la Xbox 360 para mí es el mejor, el más cómodo del mundo. A lo mejor no tiene tantas cosillas. Vamos a empezar desde el primer nivel, ¿vale? Voy a poner un momento esto, que lo he quitado. Ahí, ahí, ahí. Venga. Vengo. Vengo. Vamos a darle caña. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿He hecho algo para que no te maneje? Ahora. Ahora, ahora, ahora. Vamos a empezar el partido. Lo suyo es empezar desde el nivel 1. Yo ya sé que las partidas del ping-pong son muy largas. Se hacen largas una vez que le coges el este. Pero bueno, la cosa es hacer puntos y superar a los demás. Los puntos se hacen a medida que vas devolviendo pelotas. Da igual si ganas los partidos, ¿no? Entonces, pues es complicado que si empiezas desde el quinto, pueda, a pesar de que es mucho más difícil, pueda ganar a los demás. Así que bueno, pues. ¡Qué maravilla! ¡Cómo bien suena! ¡Qué musicote! Ahí vamos. Venga, pues lo primero que tenemos que hacer así, así, sacamos. Y empezamos de bien. Muy bien, muy bien. Te voy a quitar la música. Ponerla por el fondo. Yo lo oigo muchísimo. Si os molesta la música, decídmelo, ¿vale? Ahí aguanta este último segundo, ¿eh? ¡Oh! A ver si le cojo el ripio. ¿Veis? Simplemente con sacarte dan, creo que son 10 puntillos. Ahí. Juan, macho, anda que yo estoy bueno. Bueno, me estoy equivocando porque estoy jugando con el Joypad y no estoy acostumbrado a jugar con el Joypad. Ahora. Vale. Si le pulsáis el fuego, lo que hace simplemente es cambiar la dirección del revés, ¿vale? Así lo hace hacia la derecha. Si le damos al botón, hacia la izquierda. Si le damos hacia la izquierda. O sea, para levantar la pelota, pues le damos un golpecillo. Y con otro golpecillo le damos a la paleta. ¿Vale? Ahí. Así recupero. Para matar, para hacia abajo. O sea, hacia arriba. O sea, es como si levantase la mano. Tienes que seguir el movimiento automático. Porque eso sí que es rarillo, ¿no? Al principio, hasta que te acostumbras. Coño, se me escapa el botón. Bueno. Te acostumbras, pasa un ratillo, ¿eh? Pero vamos, la jugabilidad es que es muy buena. Muy buena, quien haya dicho que es injugable simplemente no aprueba el juego. Y además que es muy adictivo. ¿Cuál es el problema de este juego? Pues quizá que tiene una jugabilidad, a pesar de que es muy buena, el fondo, lo que digamos, lo que es el juego en sí, pues es un poco plana, porque solamente te ofrece el modo arcade y tenía que haber ofrecido algo, ¿no? Una especie de liguilla, una que no sé. Alguna clase de contendiente, algo. Algo más para un videojuego doméstico. Pero bueno, te ofrece lo de la máquina recreativa y eso es lo que hay. Y bueno, por eso muchas veces las conversiones son muy buenas, pero se quedan cortas, ¿no? Para ser un juego doméstico. Y en este caso, donde brilla, es los dos jugadores. Después, coño, me acuerdo yo que lo jugaba mucho con mi hermano y cuando venían visitas a casa con los primos y con los amigos, no, porque cuando este juego yo lo pude tener, que fue al principio, cuando tuve, no podía traer mucha gente a casa, la verdad. Era muy. Oh, tendría 7 años, pues traía amigos, pero no todos los días podía llevar amigos, tenía que ser una cosa ocasional. Ahí. O sea, tampoco había motivo. Y además me acuerdo yo que no lo tuve original. Ahora sí lo tengo original, ¿eh? Lo tengo por ahí. Sí que lo tengo original. Oye, qué curioso. Lo tengo original y no lo he enseñado. Pero podía enseñarlo, ¿verdad? Un juegazo, Maca demuestra que las cosas funcionan, ¿eh? Más, yo creo que Rockstar se basó, ahora que lo pienso, no en la máquina, no en este juego precisamente, en la conversión, sino en la máquina recreativa de Konami, para hacer acá el table tennis. Macho, me va a ganar con las tonterías mientras charlo, venga. No, me voy a forzar, que las partidas son muy largas y merece la pena. Hombre, la cosa es alargar un poco las partidas para hacer puntos. Ahí. Ahora para allá. Ahora para allá. Ahí.
Bueno, le vamos a dar el puntazo. Entonces, este juego también tiene la cosa que os puede recordar un poco en el momento del golpeo. Abierto tenis. Y alguien puede decir, bueno, abierto tenis, qué exageración. Sí, claro. Según la posición y en el momento que le das el golpeo, te va a dar un tipo de ángulo. Entonces, por ejemplo, si le da en lo más alto, justo en lo más alto de cuando la pelota bota, cuando te hace un globo, por ejemplo, cuando te hace el remate, va a ser más potente. Ahí. Entonces depende también no solo de la dirección de la pelota, sino del momento, la altura en que la dejas. Más o menos como el tenis, el ping-pong, de verdad. Ah, le he hecho un globo sin darme cuenta. Toma, te la he devuelto ahí. Asqueroso. Ahí ya va. Allá va. Allá va. El primero se traga todos los remates. Se los traga. Todos. Ahí. Allá va. Ahí. Ah, va. Si tú te esperas justo en un momento, este por ejemplo se traga cualquier clase de remate que haga en condiciones y entre en la mesa. Pero a partir del tercero, si no lo haces justo arriba del todo, no tienes posibilidades. Y además normalmente te la devuelve toda a partir del tercer nivel. Los niveles son, digamos, contendientes. Y que tiene cada uno por su velocidad. Este ya va un poquito más rápido. Ya la cosa está más animada. Ahí está. Este no se traga los remates. Uy, es que lo he hecho mal, lo he hecho mal. Maldito sea. Venga, por aquí. Allá va. Allá va. A ver, ahí. ¿Eh? Tiene que ser arriba del todo. El segundo ya es un poquitín más duro, pero todavía le entran los remates. A partir del tercero, pues ya la cosa se pone ya hombruna. O el que quiera, se pone ya mujerona. Hombruna, mujerona. Son equivalentes. Ahí está. Allá. Allá va. Allá va. Ahí. Ahí. Ahora sí se lo ha tragado. Ahora sí se lo ha tragado. A ver, sí. Toma. Venga, pues vamos a sacar. ¡Oh! Cago en la cocina. Allá va. Ahí. Se ha tragado. No, aquí este juego luce sobre todo a dos jugadores. A uno, bueno, pues digamos que es un entrenamiento para jugar a doble. Para que cuando venga tu primo le meta un palizón. Y si viene tu prima, pues. A ver, te cuento. Curioso, este juego me acuerdo yo de haberlo jugado con mis primas. Había poquitos juegos, recuerdo yo pocos juegos. Mi hermana jugaba mucho a Wonder Boy. Creo que jugó un poquito a lo Moon y nada más, no recuerdo yo muchos más juegos. Hala, ahí me he equivocado. Ahí me he equivocado, pero le he provocado un error. Qué chulo, ¿eh? Venga, vamos para allá. Vamos a concentrarnos, venga. Juan Rospe en este me parece a mí que no. No me va a fundir los plomos. Uy. O sí. O sí. Bueno, pues espero que lleváis bien la semana, que hayáis empezado estupendamente. Que viene ya septiembre y empiezan las curvas guays, ¿vale? Y digo curvas guays para no decir las curvas. Curvas chungas que vienen estos meses futuros. Vienen tiempos convulsos. Espero que haya empezado bien y con muchísimas ganas. Y el que haya podido irse de vacaciones, pues que haya venido con las pilas bien, bien cargaditas. Y el que no se haya ido, pues que no pasa nada. Que es un concepto. Las vacaciones son un concepto, en realidad. Tampoco son vitales. Ojalá podamos disfrutar las vacaciones, pero el que no tenga vacaciones. Ahí. Oh, me he equivocado, me he equivocado. Voy por el nivel 2 y todavía no he conseguido los 1000 puntos.
Ah, ya va. Me he equivocado, ¿no? Oh, me he equivocado, me he equivocado. Bueno, llevo 1040 puntos. Tenemos que obtener mínimo 2000, ¿eh? Para entrar en la tabla de récord. Allá va. Ay, ay, ay. Es complicado, es complicado. Allá va. Correcto. Ahí. Muerto, muerto en la bañera. Estamos a puntito de ganar el partido y 1110 puntillos. Pero fijaos que no nos dan puntos realmente por... Hostia. O sea, no creí que iba que fuera a entrar. Vamos a apurar un poquillo a ver si podemos hacer algún puntillo más. Bueno, vamos 7. No, no entra, me caché nomás por apurar, he perdido el punto. Vamos a seguir apurando, a ver si podemos hacer, llegar hasta los 1200 por lo menos. Ah, te lo devuelve, ¿no? Oh, me he puesto nervioso, me caché nomás. Es que a veces no controlo bien. Mira, 1200 he hecho sin darme cuenta. Seguramente iba a llegar igualmente, pero... Allá va. No, hostia, pues me ha empatado. Para esto si sí pierdo el partido. Ahí ya va. Fuera, ¿no? Bien, hemos ganado, hemos ganado. Esto iba en gas, pero hemos ganado. Ah, no, todavía me queda uno. Ah, que son dos de diferencia a partir de A. Allá va. Allá va. Ahora sí se lo trago. Bien, tras. Bien, yuhu. Espérate, a ver si puedo subir un poco el micro. Parezco aquí que tengo, estoy jorobado. Jorobado, jorobado del ping-pong. Venga, vamos a jugar por aquí. Ahí ya va. ¡No! Bueno, a partir del tercer nivel. Oye, perdón, ahora me toca en el hiper que me pica un montón. Lo voy a hacer de todas maneras, que me pique, ¿qué querés que haga? No puedo hacer otra cosa que. ¡No! Joder, este tío las tira. Muy con unos ángulos chungos, Pete. Y bueno. No. No quería hacer eso. A veces es inevitable, ¿eh? Darle hacia abajo en vez de hacia el lado. Ahí. Fuera, fuera, fuera. Bien. Venga, vamos avanzando. A ver. ¡Dios! ¡Toma! ¡Qué puntazo! ¡Qué puntazo le he hecho! Ahí. 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 ¡No! Ahí. Ahí ya va. No te gusta esa, ¿no? Ahí ya va. Bien, se la ha tragado, se la ha tragado. Le gusta comerse las bolas. El azul. Muy rico. Pues para ti. Ahí ya va. Ahí ya va. ¡No! ¡Ostras! Pero este la lanza muy alta. Picos. Ahí. Vamos para allá. Venga, para allá. Ahí ya va. Ahí ya va. Joder. Qué duro es. El asqueroso. Es durillo, ¿eh? El tercer nivel es durillo, no, me he equivocado de lado. Bueno, pues ya me está cogiendo mucha distancia, ¿eh? Lo voy a tener complicado. Ahí. Bien, qué puntazo le he dado. Ahí. Ya va, sácatelo. Está rico, ¿eh? Ahí, ahí, por aquí. Cuidado. Cuidado. Ah, ya va. Mierda. Hostia, se la ha comido. Te la has comido, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? Está rico, ¿eh? Sí, le ha gustado, le ha gustado.
te ha gustado. Ahí ya va. Claro, lo ha buscado él. Él lo ha pedido. Ha dicho, ¿por qué no me haces un remate y me apartas la cara? Pues yo te la aparto tu cara imaginaria. Ahí. Ahí. Ahí ya va. Ahí ya va. Claro. Claro, se cree, se me subestima y al final pues le doy, claro, sí, yo no tengo la culpa. Sí, yo soy malo, pero. Uy, va a entrar. Uf, mira, vamos a remontar el partido. Vamos a remontar el partido. Joder. ¿Qué? ¿Ahora qué? Me voy a callar. Me pongo nervioso. Y la cago. ¡Hostia! ¡Ha entrado! ¡Suerte! ¡Qué putra! Uy, pues estoy a punto de entrar en el marcador, ¿eh? Para poder hacer la captura. Ahí. Ahí ya va. Ahí. Ahora sí. Nada. He ganado el partido y no entro todavía en... para hacer la captura, ¿eh? Joder, qué duro, ¿eh? El nivel 4, aquí me pegan un palizón. Veremos a ver si consigo los puntos para hacer 2000, porque aquí ya la cosa se pone. Allá va. ¡No! Se me quedan 30. Yo, con que entre la captura, ya me doy por satisfecho. Allá va. ¡Oh! Bueno, ya lo he conseguido, lo he conseguido. Te dan más puntos aquí, ¿no? Yo creo que me dan más puntos. Venga, saca. Esa desgracia. En el nivel 5. Vamos. La batalla de bola de dragón, aquellas que decían, no los veo. Pues exactamente igual, ¿eh? Solamente va los golpes. Dice, tu madre mía, qué rápido va este hombre ahí. Allá va. Allá va. Allá va. Hostia, pues nada, me la he comido yo. Bueno, ya hemos entrado en. En los 2000 puntos y bueno, ya estoy más tranquilo. Ya me siento más persona, me cago en la más. Hombre, ganarle a esta es complicado ello. Ahí ya va. Quedas rematadas contra. A ver si puedo rematarle alguna. Joder, macho. Cero puntos, ¿eh? Llevo cero puntos. Ahora, por fin, le he metido uno. Bueno, algo es algo. Bien, este, yo recomiendo que este juego lo disfrutéis con una partida, ¿eh? O sea, si sois muy malos y podéis jugar, tío. Si sois muy malos y a la primera de cambio, en la primera vez, pues entonces sí, un par de partidas. Pero no recomiendo echarle mucho tiempo, porque con dos o tres partidas diarias mejoráis bastante bien, porque es muy asequible. Y lo que pasa es que si no va a fatigar un poco. Ahora cada uno que haga lo que quiera. Ahí está. Bien, bien. Joder, macho, estoy a uno de que me elimine. Ahí. Ahí. Ahí me he equivocado. Oh, qué pena. Bueno, pues esta ha sido mi partida, ¿eh? La primera partida, la primera sesión. Del ping-pong de Konami. Oye, qué juego más chulo. Venga, vamos a poner mi nombre, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Mi nombre, entre comillas, porque ese no es mi nombre. Ponemos búho. Y todos felices y nos identificamos. ¿Vale? Vamos a ver. Ah, ¿qué pasa? ¿He hecho la captura o qué? No he hecho la captura, ¿verdad? Vale, voy a comprobar si he hecho la captura. No, no he hecho la captura. No, a ver si sale mi puntuación. Tengo que jugar para que salga mi puntuación. No, no, no creo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Por favor, sale el cartelito. No sale el cartelito, ¿por qué? Vale, está aquí. Pues venga, nos vamos al navegador. Hoy ha sido rapidito, pero es que este juego invita a esto, a echar una partida. Y hay que tener en cuenta que jugar dos partidas significa más o menos unos 25 minutos. Y como tiene tan poquito fondo de. O sea, no hay poco incentivo. Claro, todos los días jugando, pues al final te vas a cansar.
Pero bueno, como tenemos el incentivo de la competición, pues eso es lo que hay. Bueno, pues venga, vámonos a meter la puntuación. Ya sabes que es muy sencillo. Y lo voy a repetir, aquel que quiera entrar en el reto Amstrad lo tiene muy sencillo, solamente tiene que responder a todas las preguntas de forma afirmativa, por favor, si podéis leer las normas, pero sobre todo si podéis respetar las normas. La primera semana que entréis tenéis que jugar, si no jugáis, pues nada, quedáis fuera. Hasta la siguiente, si queréis jugar, pues igual. Ahora, si insistís mucho y nunca jugáis, pues bueno, pues. De momento, la norma es esa, ¿eh? La primera semana que entráis tenéis que jugar. Ah, pues ponemos la etiqueta que es RA, el año en el que estamos, el número de reto que es el número 30, la puntuación. Espérate que no me acuerdo. ¿Dónde tengo yo esto? Muchacho, sí, claro, quiero continuar con esto. Tantas preguntitas. Y estoy. Mi ratón a veces me falla. Ahí. Ponemos mi puntuación, que han sido 2.300 puntos justos. Uy, qué cosa. 2.300 puntos. Vale. Como es la primera puntuación y aún no hay incentivo, tampoco quiero subir mucho. Sé que si juego otra, podría seguramente subir la puntuación. Entonces, pero tampoco quiero yo de primera, pues, poner la cosa complicada. ¿Vale? Además, tened en cuenta que mi puntuación no vale. Lo hemos jugado en Retro Virtual Machine. Miguel Alacán, Machine, el creador de esta máquina virtual, que no es emulador. Vale, ya está. La publicamos. Vale, y ya está. Ya tenemos ahí la puntuación subida. Y hoy, a ver si alguien sube alguna puntuación más. Pues echamos un vistacillo y actualizamos el marcador. Vale, por ahora. Bueno, sí, voy a poner lo que le eche, ahora que lo pienso. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Claro que sí. El comando ya salió, yo creo que ya salió, ¿no? El comando, ¿no? Venga. Bueno, vamos a ir un momentito, lo actualizamos. He hecho 2.300, pues vamos aquí. Espérate que me está volviendo loco lo del ping pong. Ahí. Ping pong, vale, yo he hecho. Vamos para la primera puntuación. 2.300 puntos ricos, vale. Y que se ve ahí el primero, qué gustazo, ¿eh? Cuando estáis ahí los primeros y os reís de la gente encima de todo el mundo. ¡Ah! Soy el mejor del mundo entero. Está, a ver, oh, qué emocionante la música de este, ¿no? Ahí, joder, macho, qué pesado el Outpie Driver este de los huevos. Después lo voy a desinstalar. Ya, pues ya está. Vamos a actualizarlo. Nos vamos al navegador. Ahí. Pues lo actualizamos en un segundillo. Nanina. Esta es la música de El Élite, ¿eh? El Danubio Azul. Ahí está, mira. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. A ver, estas cosas simplemente son un incentivo para jugar, ¿vale? Normalmente estamos si jugamos a videojuegos antiguos o clásicos. Y no tenemos el incentivo, aparte de la nostalgia y a veces por el disfrutar. Pues el incentivo de la competición te hace jugar más e intentar superar al otro. Que en realidad lo que hace es superarte a ti mismo, porque muchas veces el otro puede ser que tenga un bagaje de haber jugado muchísimo ese videojuego. Y entonces, pues, son muchos años a lo mejor, ¿no? Para superarlo. Así que, no, por mucho que jugáis en una semana, no lo voy a superar. Y otra cosa que me gustaría comentar es que no hace falta pasaros el juego. No hace falta pasar al juego, pero me voy a mover aquí. Estoy ahí raro uno, ¿verdad?
Ay, estoy quieto ahí, macho. Ay, quieto. No hace falta que os paséis el videojuego completo cuando toque esta semana. No hay que tirarlo por la borda y como sea terminarlo, sino jugarlo de forma honesta. Si lo completas, lo completas. Mira, hay un logro que has conseguido. Pero si no se completa este año, pues el año que viene. Si esa es la gracia del videojuego, ¿no? Disfrutarlo y no reventarlo. Es algo que pasa normalmente con los videojuegos o con las recreativas. Con los emuladores del MAME y tal, que cuando metes crédito infinito no hay incentivo ninguno. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final te cagas el videojuego. Metes 200 millones de créditos, te lo pasas sin más, y ya no hay incentivo, ni siquiera el de la expectativa visual o gráfica. Bueno, venga, nos vamos a ir ahora después de mi discursito reiterativo y cansino. Nos vamos al CPC Games y voy a buscar un candidato. Ayer estuvimos viendo el Stomp. Bueno, ayer no. Ayer hubo. No, ayer no hubo, el domingo. Que propuso Ahsoka el Stomp, el de las botas. Yo no entiendo mucho muy bien. O sea, no entiendo mucho muy bien. Toma, ya. No comprendo la mecánica del videojuego. A ver, hay que recoger una serie de bombas, pero. Y una serie de veces. Pero no me queda muy claro si las banderas que hay alrededor son simplemente puntos o hay que hacer algo más. No sé, no tengo ni idea. Ya, pues nos vamos a ir aquí al centro. Vamos a probar el Stomp. Ese Stomp. A ver si consigo averiguar Z. Aquí está Z. ¿Qué juego es este? Qué chulo. A ver. Ahora venga, vamos a Just Play. Just play, just chatting. Vale, ahora vamos a buscar. He puesto lo de just chatting porque ahora mismo lo que estamos haciendo, lo que yo hago es charlar. Y vamos a buscar por aquí algún juego molón. Vamos a probar el Stomp. No Storm, sino Stomp. Stomp. Que es un juego con una portada de un tío con unas botas, pero es que en las instrucciones, en la ficha de Amstrad de España y en ¿cuál es el otro? Amstrad Power me parece que es, o la otra que hay por ahí. En las fichas no hay instrucciones, no pone qué es lo que tenés que hacer. Entonces, pues es curioso. Vamos a ver si podemos jugar a este Stomp. Se supone. A ver, las teclas. Ya no me acuerdo qué teclas eran. Creo que eran derecha, izquierda y arriba. No sé, era un poco extraño, ¿eh? Hostia, esto va a 1000 por hora. Vamos con este hombre, ¿eh? Solo podemos andar por las losetas azules. Hay que coger la bomba. Pero no tengo claro si hay que coger tres bombas seguidas. Espérate. O sea, tres o cuatro bombas. Ahí. Pero vamos para la bomba. Voy a pasar de la bandera. Corro, 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 corro. No me va a dar tiempo, pero bueno. Ah, pues sí. Vale, si le damos al espacio, tenemos una especie de loseta extra, pero solamente en horizontal. O sea, el juego tiene como unas normas propias. Un poco. Bueno, ¿y ahora por qué he pasado? ¿Cuántas he cogido? ¿De qué depende? Porque las banderas estas son como puntos. No me quedo, es que no me queda nada de claro, ¿eh? No me queda nada de claro de por qué. Además, no hay un número en la bomba. Y no sé por qué he pasado de un nivel a otro. O sea, no llego a entender si Ahsoka se pasa por aquí algún momento y me lo puede explicar. Que me lo explique porque yo no llego a entender. He cogido dos bombas. Tres. Me ha matado la cosa esa, que no sé qué es, una especie de ratón. O de. Además, somos una especie de héroe comunista. ¿Podemos ser un héroe comunista? Pues probable. Corre, corre.
Ahí. Vale. Vamos para qué. Me parece más seguro. Ahí. Va, y he pasado. ¿Por qué he pasado? En los puntos, 2.000 puntos. He conseguido 2.000 puntos. Cuando consiga 2.000 puntos... Ah, si llegamos a los 4.000... ¿Será cuando llegue a los 4.000 puntos? Porque no llego a entender. Espérate. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Pues no me da tiempo. Va a explotar la bomba. Uy. Vale, ahora se la ha cagado. No se la ha cagado porque no puedo ni subir ni nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. O sea, no me puedo cargar a estos bichos. No me lo puedo cargar, o sea, solamente en horizontal. Venga, a ver si llega a los 4.000 puntos, a lo mejor es que me paso la fase. O sea, cada 2.000 puntos. Vamos a coger. ¿Será por cosa de puntos? No. A ver, he hecho 4.000. Ah, pues sí, cada. Ahora soy verde. Soy un mangurrión verde, vale. Con un pedazo de napia es increíble. ¿Será verdad lo de la napia? Otra más napia más. Vale. Venga, voy a probar otra vez, venga. Entonces es cuestión de puntos. Bueno, ¿y si las banderas sirven? Bueno, las banderas también cuentan. Espérate, que me he equivocado. Coño, ay, quieto. Bueno, tiene una mecánica peculiar, ¿eh? Pero es que sin que te lo explique nadie. La ha cagado un poco. Es una especie de rompecabezas. Ahí. Venga, ahí. Claro, me iba a matar seguro, si es que. Si es que, macho. Claro, hay que coger las bombas porque es lo que más puntos te dan. Y aparte explotan. Y aparte explotan. Es un buen motivo para cogerlas. Espérate, voy a coger eso. Cogemos. 2.000, pues no he pasado. Ahora no he pasado. ¿Y ahora por qué he pasado? No lo tengo entendido. A ver, vamos a contar las bombas. Uno. Dos bombas. Tres. Cuatro. Espérate, por aquí. Oh. No me da ninguna pena, la verdad que me da un poco igual, pero bueno. Cuatro, cinco bombas. Seis bombas, siete bombas. Bueno, no, yo creo que esto no tiene nada que ver, con el tema de las bombas. Ni con los puntos. Bueno. O sea, ¿de qué depende pasar? ¿Es un misterio comunista? ¿Como el o los dos Connor? Corre. Cuatro, la cuarta. ¿Por qué? Pues no sé. La verdad, no soy capaz de explicar la mecánica, ¿eh? Es coger bombas, pero ¿cuántas bombas y por qué? O sea, cuántas, el por qué da igual, porque mal no me puedo cargar los bichos esos bichos no se pueden, son como obstáculos. Bueno, este es el que ha propuesto Ahsoka, no sé qué es lo que le ha llamado la atención, supongo yo que será que parece que está hecho un basic y que parece que tiene una animación súper rápida y molona. A mí la verdad que no me llega, ¿no? No me parece un juego adictivo. Tiene la nostalgia, pero no tiene lo que es la adicción, ¿no? Bueno, nosotros vamos a buscar otro juego. Yo voy a buscar otro juego, otro candidato que luchamos contra este Stomp. Stomp. La gente doble. ¿Qué juego es este? Ah, pero esta es una aventura gráfica. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. A ver, Crazy Taxi.
Crazy, no, Crazy Taxi no. Skate Crazy. Vale, no, el de Dardo está chulo, el de Dardo. 1943, pues está bastante bien. Yo pensaba que estaba peor. En el coche, qué ritmo tiene esa música, ¿eh? Vamos para allá. Bien, a ver, no, 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 buscarlo. Si estamos a principio de temporada, un juego de fútbol podemos poner. Últimamente juego muchos títulos de fútbol, ¿eh? Este está chulo, el 3D. Este está gracioso, lo que pasa es que es demasiado arcade y llevamos ya muchos juegos de tipo arcade. Oye, este es el de NES. Este es de Nintendo, es una conversión de 1985, el de la moto. Me suena, me suena. Está chulo el 3DC. De hecho, venía en un pack. Este 3DC viene en un pack. El Bone Jack, ya lo hemos jugado. Este es de los penaltis. Este es de Acena, ¿no? Este es de. Ah, no. Este juego de los penaltis. ¿Este cuál es? Forza Simulator. Bueno, pero este no se puede jugar para reto, seguramente. Vamos a seguir buscando juegos guays. A ver, voy a pensar alguno. Alguno que en su día. El Enduro Racer. Alguien propuso el Enduro Racer en la temporada pasada. Y, oye, al final me lo pasé bien. Fue divertido. Rambo 3. El After Burner. Ese salió este. Yo creo que no, ¿eh? La Abadía del Crimen. ¿Podemos jugar a la Abadía del Crimen? Pues perfectamente, podemos jugar a la Abadía del Crimen. Uy, ¿y este cuál es? Abracadabra. Oye, este tiene. A ver, vamos a jugar un ratito al Abracadabra. Este lo estaba jugando el otro día. El Iron Mia, creo que me lo dijo. Creado por Diabolic. No sé, yo es que este juego no me suena ahora mismo. Famosillo, ¿eh? A ver, Progen. Presentan. Presentan. Abracadabra. Madre mía, qué batiburrillo de colores hay ahí. No, no se ve. No entiendo absolutamente nada, ¿eh? Esa pantalla de carga no está muy inspirada. A ver, por la puerta del castillo. ¡Joder! ¿En serio? La leche, espérate. ¿Ahora qué? Pero necesito la semántica, ¿no? No sé qué tengo que hacer aquí. Espérate. Ayuda. Las ayudas te darán los personajes. ¿Qué más? Mirar. A ver, mirar. Era mirar. No va nada especial. ¿Qué debo hacer ahora? Espérate, mirar no. Claro, sea norte, sur, este, oeste, pero a lo mejor hay. Ah, es que no me acuerdo cómo ir a las abreviaturas. Joder. Y mira que jugué hace poco al Euclides. Vamos al este. ¿Podemos ir al este? Sí. Ya, pues ahora vamos al oeste. Pero es que. Un largo pasillo se abre entre tus ojos. Los escudos colgados a ambos lados cubren la mayor parte de sus muros de piedra. De vez en cuando un ventanal nos orienta y nos indica que el pasillo, vale, ahora más, está dirigido de este a sur. Un gran murciélago que dormía en la sala se despierta y moviendo sus grandes alas se va volando. Vale, vamos a volver al oeste. A ver si puedo leer lo que ponía aquí. No. Por la puerta levadiza norte del milenario castillo de Burgenfels no puede pasar ningún ser hechizado. Como conseguirás liberarte del hechizo y lograr atravesarlas, será difícil, pero debes conseguirlo. A través de la cerradura del robusto portalón situado hacia el este, penetra en la sala un rayo de sol. Vale, se supone que para el norte no podemos, ¿no? Vamos a darle. Dice que no, ¿no? Ha salido del castillo y al ser un fantasma te desvanece en el cielo. Estás muerto. ¿Otra partida? Sí. Vale, pues no sé yo si. Si puso una tecla. Venga. De golpe automáticamente pasa esto, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? Vamos a las salidas, a ver si esto funciona. Perdona, pero no te entiendo. Salida. Vale, no, no te pone.
¿Por dónde se puede salir? A ver. Escribir. Es que inspeccionar. Examinar, vale. Perdona, examinar. A veces algunos juegos tienen que ser muy exactos. Quieto. Examinar. No ves nada especial. ¿Y ahora qué? Ni mirar, es lo mismo. Bueno, tendremos que buscar la semántica. De todas maneras, no parece que tenga porcentaje, pero bueno. Oye, pues no, no sería mala idea, ¿eh? Y además, este juego gráficamente es atractivo y todo. Pues a ver, el oeste, vámonos al. Vámonos al oeste, puedo irme al oeste. ¿Ha salido el castillo? ¿Por el oeste? Sería por el norte, ¿no? Pues, macho. Bueno, vámonos al este. Es que no sé dónde estoy mirando. Si por la puerta de la baliza norte, o sea, esto al norte, estoy mirando al norte, al oeste. Sería a la izquierda y al este a la derecha. Y ahora. Espérate. A ver, oeste. Antes le he puesto oeste. Venga, vámonos por el pasillo. Un largo pasillo se abre entre tus ojos, bla, 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 un murciélago. Este pasillo está del este, ¿vale? Porque era del este, a sur. Pues vamos a sur. Vas internándote en el castillo, la emoción aumenta y un ligero escalofrío te hace buscar una salida en cualquier dirección. Gran número de cabezas de ciervo, trofeos de cazas de los vencedores de vencedores se yerguen misteriosas, iluminadas por grandes candelabros. Una mosca se posa en tu nariz, estornuda y remonta el vuelo. ¿Qué debes hacer? Lo de la mosca, ¿qué más da? ¿Qué vas a hacer? Pues no, vamos a ir al sur, ¿no? Una enigmática armadura vigila silenciosamente el pasillo de su sombra. Vale, pero es que el problema de esto es que no se puede jugar en el reto. No tiene porcentaje. El Don Quijote sí. Espérate, vamos a buscar el Don Quijote. Don Quijote. Quijote. Venga, vamos a poner el Don Quijote. Ya. ¿Qué es esto? Ah, pero que es un juego de televisión. Curioso. Vamos a poner Don Quijote, que mola mucho. Y esto yo creo que tiene porcentaje, ¿eh? De exploración y todo eso. Entonces, yo creo que podremos proponerlo. El ingenioso hidalgo, vale, pero hay que jugar el primero. Sumamos los puntos del segundo. Yo creo que esto tenía puntos, ¿eh? O porcentaje. Quijote. Sancho. Sancho Quijote. Está todo descolocado. Está todo descolocado. Todo está descolocado. Tengo que arreglar esto un poquito. Estoy un poco raro. Venga, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para jugar a Don Quijote? ¿Tengo que matar a alguien? Se ha quedado ahí enganchado, ¿no? Pues qué tarda. Los libros polvorientos destacan en una estantería situada hacia la izquierda. Una puerta abre el camino hacia el sur. También puedes observar que hay un libro. ¿Cómo dice? Ah, vale, que le he dado el intro sin darme cuenta. Vale, pues coger libro. Yo no sé si este juego era muy de tener que hacerlo todo o podías leer directamente. Coger el libro. ¿Podemos cogerlo? Muy bien. Leer libro. Empieza la aventura. Vale, ya está. Examinar. Creo que con examinar te daban la descripción de la habitación, ¿no? O mirar. Ahora con mirar. Vale, ahora te dan la descripción. Los libros polvorientos destacan en una estantería situada hacia la izquierda. Nosotros lo vemos a la derecha. Mangurrián, que no es mangurrián. Una puerta abre el camino hacia el sur. Vale, o sea, estamos todos invertidos, ¿eh? Pues examinar estantería. Está llena de libros. Inventario. A ver si tenemos inventario. Yo no me acuerdo de este juego. Lo jugué muy poco. Y a mí es que los de las aventuras conversacionales nunca se me dieron bien. Lleva un libro y una camisa. Vale, un rico. Vamos al sur. Amo al sur. Tu habitación es austera, como corresponde a la de un hidalgo manchego del siglo XVI. Una escalera conecta tu habitación con el piso inferior. También puedes ir al norte. Piso inferior. No, pues vamos a examinar la cama, ¿no?
Examinar. Espérate, vamos a mirar. Mira, ¡oh, qué sonido más bonito! Es que qué precioso. A ver, examinar cama. La ilustración tendrá que ver con el juego. Parece muy cómoda. No hay nada, ¿no? Pues vale, examinar cruz. A ver si lo que hay algo. No veo nada especial. Pues nada, vamos a mirar. Ya está aquí dando por saco. Vale, pues nos vamos al norte. Estoy aquí otra vez, ¿no? Vamos a ver un momento. Y bajamos la escalera. Una escalera conecta a la habitación con el piso inferior. También puede ir al norte. Se supone que al sur. No puedo ir. A ver, salida. A ver si aquí me dan la salida. ¿Cómo dice? Joder, macho. Yo es que no me acuerdo de la semántica de este juego, pero yo sé que puedan morir. A ver, vamos al este. No puedo ir al oeste tampoco. Nada, pues al sur. Si es que no hay otra, ¿no? Por el norte. Hemos cogido el libro. A ver, examinar cuadro. Hay un cuadro a la derecha, según él, o a la izquierda, según nosotros. Destaca una estantería hacia la izquierda. Una puerta se abre camino hacia el sur. Bueno, pues vamos al norte. No puedo ir. Al este tampoco. Y al oeste tampoco, porque está. Pues a ver si es que me he equivocado, ¿no? A ver, examinar estantería. Yo creo que ya lo hemos hecho, ¿no? Está llena de libros. Empujar. Estantería. Estantería. No puede. Ya está. No sé, ya se me ha acabado la idea. Porque a la izquierda, a la derecha, o sea, al oeste, según esto, tendría que poder ir. Hay como una esquinilla ahí en el dibujo, pero el este tampoco puede ir. A ver, mirar. Vamos a mirar. Bueno, y si nos acostamos, dormir. Voy a cagar ya. Espérate un segundito. Me cago en Outbyte y en toda su realidad. Joder, que instalé una cosa para buscando unos drivers. Espérate, hombre, que te voy a quitar ahora mismo. Me da igual. Tío, tengo a Plague. Ah, por nombre, no, por fecha. Ahí está el tiempo. ¿Cómo? No. 31 del 8 el tiempo. Uber, esto. Ala, a tomar viento. Sí, que por culo dan, ¿eh? Te equivocas, te instala una mierda y joder. Ahí, ala. A tomar viento. Ya no más hay más oferta del año. Ala. Vamos a seguir. Dormir. El tiempo pasa. Acostarme. Es que así no funciona esto. Parece a mí, como dice, ya no lo entiende. Mirar cama. Tu habitación austera. Bla, 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 bla. Con el piso inferior. También puedes ir al norte. ¿Bajar? ¿Puedo bajar? Vete, bajar. Estás en el zaguán. Una amplia escalera te facilitará el acceso al piso superior. Puedes subir, ir al norte, sur y este. En el zaguán. O sea, una especie de pasillo, ¿no? O sea, sería volver. Más al norte. En la antigua y acogedora cocina desnuda de todo lo que pueda recordar olorosas comidas, queda una triste alacena. Hay una puerta hacia el sur y otra hacia el norte. Pues vámonos al norte. A ver.
La tenue luz que penetra por la puerta permite vislumbrar un baúl cuya superficie cubierta por el polvo de los siglos cubre recuerdos de tu antepasado. Maldito, pones coma. Puedes ir al sur. Vale, pues entonces ya hemos llegado a lo máximo, ¿no? Ah, permite vislumbrar un baúl cuya superficie cubierta por el polvo. Vale, abrir. Baúl, a ver qué hay en el baúl. No puedo. O examinar baúl. Entre las muchas antigüedades destaca una armadura. Coger armadura. Vamos a coger la armadura y nos la vamos a poner y nos vamos a ir por ahí de faena. Muy bien. Vestir, sería vestir, ¿no? Armadura. Armadura. No puede, empieza a tener ganas. Usar. Pero creo que esto no, no armadura. Ay, eso, Mario. Para mí mismo. Ya que no me lo va a decir nadie. No puede. Vale, bueno, tenemos la armadura, ¿no? El libro, inventario. Llevo un libro, una armadura y una camisa. Madre mía, voy cargadito, ¿eh? Vamos a mirar. Otra vez. La tenue luz que penetra por la puerta. Permite. Puede ir al sur, ¿verdad? Vamos al sur. Vamos a la cena. Vamos a examinar a la cena. Seminar a la cena. Oye unos ruidos en su interior. ¿Y si me dice en su interior qué hay? Mirar. En el interior. ¿Será un objeto del interior? No. Claro, si pongo mirar, obvia lo que pongo después. Examinar. A la cena. Dice que oigo abrir. Será abrir, ¿no? Abrir a la cena. Una rata salta y te muerde. Estás muerto. Vale, a ver. Usa una tecla. Podríamos morir, pero yo creo que había porcentaje, ¿no? No acuerdo yo si había porcentaje, ¿no? Un momentico. Voy a ir a abrir a mi gatico. El pobrecico. Está siempre. Giro. Pesado. La parte que estáis corriendo. Perdón, sigamos. Oye, pues yo creía que podías morir, pero no. No hay porcentaje. Yo para mí que había porcentaje. Ay, me he colocado bien. Ahí me he colocado bien. Bueno, pues nada. Don Quijote, creo que tampoco se puede, porque tampoco pone porcentaje. Ay, qué pesado, mi gatito. Mi gatito, tampoco se puede, Don Quijote. Vale, bueno, voy a pensar algunos guay. A ver, de arcade. Vamos a pensar algunos guay de arcade. Alguno deportivo no, porque el ping-pong ya hemos cambiado un poquito de registro, ¿no? ¿Cuál es? Arcade Flight Simulator. Estaba chulo. A ver, vamos a ponerlo. Este me suena, este es de Codemasters, ¿no? A ver. Sí, vamos a ponerlo. Está chulo. A ver si este mola. Que si no, también podemos proponer algún clasicote y ya está. No, quiero teclas. Ah, pero uno contra uno. W
pero bueno, ¿qué teclas son estas? W. Ah, vale, que es OPQA. No. Q. W. E. R. Pero bueno, ¿qué teclas son estas? A ver, vamos a intentarlo, pero. Esta es disparar. Con esto no la vamos, con esto. Vale, se puede jugar así. Pero bueno, yo no sé por qué tengo que tener los dedos tan juntitos. Está chulo, ¿no? ¿Eh? Hay punto. Toma, toma, asqueroso. A ver, puedo coger fuel, pero tendría que aterrizar, ¿no? A ver. Oye, pues este. ¡Oh! Vale, además se me estaba acabando el combustible. ¿Qué codema está haciendo los juegos? Claro, pero yo no sé qué altura están nada. No, no muere. Ah, ahora, ahora, ahora. Bueno, necesito coger el fuel. Vamos para el fuel, vamos para el fuel. Bueno, fue el pues está chulo, ¿no? A ver, hostia. Es que no puedes aterrizar, te tienes que quedar ahí a media altura. ¡Hostia! Vale. Solamente podemos ir por los caminos. Oye, pues está chulo, ¿eh? No, no está nada mal, ¿eh? R, 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 vale, que quise usar el teclado. Voy a intentarlo otra vez. Está chulo, está chulo. Se eleva el avión. A ver. Vale, vamos a por allá, vamos a por allá. Me voy a cargar alguno. Quieto ahí ya, asqueroso. ¡Oh! Me he muerto en la bañera. Vale, ya sé cuál. No voy a proponer este, pero este está chulo, ¿eh? Este está muy bien, este está muy bien. Voy a proponer uno que no ha salido en estas dos temporadas que hemos hecho. Toma, me lo he cargado. Uy, ahí vienen dos más. Toma, me lo he cargado, ¿no? Ea. ¡Oh! Me ha matado, me ha matado. Oye, es difícil, ¿eh? Difícil. Más con el control este regulero. Cinco. Vale. Tres. Hostia, ¡ah, qué chulo! Contra, no, no sabía eso. Creí que me chocaba o algo. Ay, 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 corre. Me ha dado. Tres, espérate, lo voy a jugarlo hasta que me pase por lo menos la primera fase, ¿eh? Vale. Sí, venga, hemos jugado otra. Oye, pues está chulo y con estos teclados blasfemo se puede jugar bien, ¿eh? No, no se puede jugar más. No, no. No se controla mal. Muere. Pues macho, no va a morir. ¿En serio? Le he disparado 27 millones de veces. Shh,
Otra vez me ha dado. Qué cabrones. Pero bueno, esto da. Pues, pollo en uno. Ahí, quieto. Vale, uno. Joder, macho. Para cargarme a uno lo que he liado. Madre mía, qué malo. No me he intentado nada más. Supongo yo que con Justice tiene que ser más sencillo. Y si puedo jugar a doble esto. ¿Otra vez? Ya no va a entrar más, ¿eh? Ahí quieto, ahí quieto. Ahí. Ahí está. Te he dado, te he dado, te he dado. Te he dado. Me quedaba entrar, me quedaba entrar aviones, leche. Qué injusticia. Joder, qué difícil. Bueno, vale. No, este no, vamos a jugar otra, espera, vamos a terminar la partida. Vale, es que tenía el avión, no lo tenía. Me han matado muy rápidamente. Me he quedado en 6, me he quedado en 6. Vale, pues. Ya no van a entrar más, ¿eh? Una vez ya por aquí, corre. Ay, Dios mío, con los gatos. Uy, qué pesado son. Son tan bonitos, pero tan pesados. Oye, pero qué chulo, ¿no? Si conseguimos pasar, parece que vamos. A ver. Mola, 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 mola. Vamos a intentarlo, voy a intentar otra vez. Espérate, coño. A ver si consigo pasar la primera. Se supone que si pasamos, nos dan nuevos aviones. O sea, otra época. ¡No! Pero me lo he cargado, ¿no? Eran 10. Qué difícil es esto. Que tengo muy poca, muy poquito alcance. Ah, que es como una metralleta. Pues macho, vaya, vaya telita, vaya telita. Pues antes me cargo unos cuantos. Injusticia más grande. Venga, voy a intentarlo la última vez, ¿eh? Venga, uno muerto. No, 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 no. Joder, macho. Es complicado, es complicado. He ido, hostia. ¿Tengo fuel? Sí, tengo fuel. Me va a matar, me va a matar. Hostia, ya no tengo bala.
Es difícil esto, ¿eh? Hasta que lo controles. Y esto. ¡No! Es que es muy difícil. Hasta que esto lo controle. Bueno, pues muy chulo este Arcade Flight Simulator de Codemasters. Que a ver, los Oliver Twins, los gemelos. Los gemelos, estos hacían juegos muy chulos. A ver, ahora sí me acuerdo del nombre. Era el doctor, ¿no? Era doctor Isla. Era Isle, algo de Isle. Isle. Espérate, pero claro, está en. Buah. En todos los juegos. ¿Era algo de la Isle? ¿O tú? ¿Doctor Du? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es que no me acuerdo del nombre. Dogfight, no, Dogfight no era. Uf, ¿cómo se llamaba el juego? Era uno de unos avioncitos. Súper chulo. Más juego me encantaba, mira, el MacDog. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. ¿Cómo se llamaba, coño? Era la isla del doctor, no sé qué, doctor no. Era no. Doctor no. Coño. Era. Uf, no me acuerdo. Coño, un ratón. Que no lo encontraba. ¿Dónde está el helicóptero? Ah, sí, lo tengo que encontrar. Tengo que encontrar el juego. Shooting up. Espérate que se ha quedado esto con un puntito ahí. Shooting up. No, pero shooting up no era. Era. Ah, sí lo encuentro. Es que era un juego de avión, ¿eh? Sea, Brave Star. Ese es otro que debería salir, ¿eh? El Canon Duels. Ni puñetera idea. Canon Duels, nada, nacen, nacen. Bueno, seguramente va a aparecer por aquí. Estoy seguro de que va a aparecer por aquí el juego. Aquí. ¿De cuál es ahí? Curro Jiménez. ¿Del Curro Jiménez? ¿Qué tu coño? Desesperado. Es que el desesperado nunca me. Ni el desesperado da. Uf. Me da repelú. El Alien Brad a mí no me parece mal juego, el Alien Brad. Y mira que lo ponen mal en. Micromanía. Fernández debe morir. No, este no es Fernández debe morir. Este también tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? Salía mucho. Bueno, muchas publicidades de Micromanía. Pero no, el Forgotten World. Que es muy buena conversión, pero a mí no me gustaba eso del disparo rotativo. Ñe. ¿Esto cuál es? Frontline. Ni idea de Frontline este de acá. Este que es el Fantis. No, Game Over 2. Game Over 2. O sea, el Fantis, hombre. Es el Fantis, pero en Inglaterra se llamó Game Over 2. Cazafantasma. Este no sé cuál es, no lo juego en mi vida. El Glass. El Guerrilla War. Tampoco lo he jugado nunca. Pero nunca. De pescar. Boondocks. A ver si encontramos el juego de. Supongo yo que también será un shooter up, ¿no? Ikari Warrior que haya salido. Salió este año. Isle Break. Del tiburón. Venga, vamos a seguir para adelante. ¿Cuál es? El Last Duel. Vale, el Last Duel está bien. El Láser. ¿Láser Tank? Yo este lo tuve. Pero creo que fue uno de esos juegos que dejó de salir y lo descambié. De las pocas veces honradamente que no lo hacía para copiarme el juego. Quería el juego. Espérate, voy a probar este. Voy a probar el Láser Tank. A ver si está chulo. Tengo que hacer la reseña de los Mojón Twins. De los hermanos, de los gemelos Mojón. No queremos, no queremos. Finita. A ver, este Láser Tank simula. Este
notas cómo suena, ¿eh? Hostia, qué música más guay. Esto es chip, el chip de Amstrad. Mola, 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 mola. Este es Acertán. O sea, ¿habéis estado todo el rato escuchando así? Pues vaya, no se habrá escuchado nada. Bueno, venga, vamos a darle a Keyboard. Ah, mira, se puede redefinir. Abajo. ¿Te ha hecho en modo cero? ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate. Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha y disparar me pone una flecha a derecha. Ah, venga. Cago en la mano. Oye, pues está chulo. Hombre, tener una scroll regulero, pero no está mal, ¿eh? Pero esto que estaba inspirado en la serie aquella ficticia de que salía Robocop. En Robocop sale una serie y yo creo que era esto. Hostia, 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 me han pegado un palizón ahí, ¿no? ¿Qué es? ¿Por energía o por toque? A ver. Quieto, quieto, quieto ahí. Quieto ahí, toma. Asqueroso. Probad mi rayo láser con la punta roja. Porque a un rayo láser muy raro. Tiene la punta roja. Ah, mira, un monstruito. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Cuántas vidas? Usted me han quitado la vida y no me he dado ni cuenta. Toma, 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 toma. Oye, pues está chulo, ¿eh? Tengo recuerdo de este juego, pero claro, estoy pensando en la serie Lazertang que salió en Robocop. ¿Me han matado? ¿O es que no he conseguido? Hostia, ¿por qué ando así? Pero. Ah, pero que va solo. Ah, que lo que hago es dirigir el disparo. Hostia, no me había dado cuenta de que el personaje anda solo y lo que dirigimos nosotros es el disparo. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Y por lo que sea, no hemos conseguido pasar a la fase de antes. Lo he conseguido ahora sí, ¿no? Objetoides, 16. Vale. Oye. Mola, mola este juego, a que propongo este juego. Pero no, no paso de aquí. Ahora sí manejo al hombre. ¿De qué depende? Habría que leerse de instrucciones para ver. Porque. Toma, 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 toma. Uy, un segundillo. El Mi, que está también muy chulo. Hostia, esto con A. Tornado. El Destructo, coño, este. Joder. Lo que me ha costado encontrarlo. Juegazo.
Juegazo, pues este que voy a proponer para el 31. Ya hay dos juegos, ¿vale? El Destructo, pues nada que ver con la isla de no sé qué. A ver, para la izquierda, la Z, para la derecha, la X. Muy bien. Para acelerar, Shift. Y para lanzar bomba, el espacio. Y para disparar, el de este. Una tecla un poco enrevesada, pero bueno. Venga, Jess. Ah, no, 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 no quiero vulnerabilidad ni nada de eso. Sí, hombre, cámbiate. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tú qué? No queremos eso. Y no quiero esto. Y no queremos eso. Y empezamos con uno. Vale, este es mi candidato. Juegazo, ¿eh? Yo desconocido. Esto lo propuso un australiano. O por lo menos un inglés que dice que vive en Australia. Vamos a jugar. Y mola, pero que mola mucho. Tiene unos gráficos muy gordotes en modo 1. Y bueno, pues mola un montón. Ahí, uno. Hay que descargarse el barquito, ¿eh? ¿Ves? Nosotros somos ese. Con esto aceleramos. Con esto tiramos bombas. Con esto nos cargamos aviones. Podemos caer en picado. Me parece que era. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale, nosotros tenemos una bomba, ¿no? Por lo que veo. Tenemos que cargarnos el avioncillo. Bueno, no tengo bombas, ¿no? Pero no me acuerdo yo cómo se. Y pica mucho, es muy, muy adictivo este juego, ¿eh? Y tiene ciclo de noche y día. Van cayendo los aviones, vale, ya me acuerdo, van cayendo los aviones, se van cargando el barco. Se va complicando, ¿eh? No, no es tan simple. Te proponen una mecánica súper, súper simple. Ahora subo el volumen a esto. Toma, toma, mira, mira, ya tiene vías de agua el juego. El barco. Voy a poner un poquito más alto ahí. Mola mucho, mola mucho. Más muy original, ¿eh? No sé yo si se puede jugar a doble. No estoy yo seguro. Toma, toma. Mira, 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 mira. Ahí va, se cae como el motor de. A ver, ¿nos quedan bombas? No tenemos bombas. Tenemos una bomba. Que yo creo que se puede utilizar como para dar el toque final al barquito. Adiós, barco maldito. Banjo. Adiós, Banjo. Muere, muere como lo que eres. Vale, la mecánica es muy simple. Puedes decir, hostia, esto no tiene luego. Pero luego pica, pero pica tela, ¿eh? Pica, pero tela, tela, tela. Toma, toma. Ahí está, ahí está. Bien, lo hemos conseguido, ¿ves? Ya hemos pasado el primero, nos hemos cargado el primer portaaviones. Ahora vamos a por el segundo. Se va complicando la cosa, ¿eh? Porque luego vienen. Me han mandado una vida extra. Ese, dices tú, hostia, pues no, no parece difícil el juego, ¿no? Cuidado, voy a entrar. Esto es mejor jugarlo con Justin. Ah, tengo la bomba. Lo que yo no sé dónde lo pone. Dónde me indica que tengo una bomba, pero bueno. Este teclado está en la última ya, ¿eh? Tengo reventado. Esos aviones azules. Creo que hacen más daño. ¿Eh? ¡Hostia! Uy. Me has hecho de noche. Creo que por de noche. Me han matado, me han matado, me han matado. De noche creo que la cosa era más chunga, me parece. No, 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 o sea, no me acuerdo, ¿no? Qué es lo que pasaba por la noche. Pero está gracioso que tenga ciclo de noche y día. ¿Vale? Creo que las bombas esas, si caen, si te caen encima, te pueden hacer daño. Sea, te pueden derribar. Ahí, ahí. Ahí, ya va, ya va, ya va. Toma, 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 toma. Creo que se podía hacer algo.
¿Se podía hacer algo? ¿Caer en picado? ¿Puedo cargarme? No me acuerdo si había un ataque en picado o algo parecido. Ya no lo vamos a cargar. El juego mola bastante. Además, muy, 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 muy original, ¿eh? Muy molón, muy molón. Joder, qué pesados son esta gente. A ver, un segundito. A ver qué leche quieren esta gentuza. Qué pesados son. Bueno, ahora después veremos a ver qué leche más llama. Son pesaditos. Esperamos que te cambien. Vale, pues este es el que voy a proponer. Es que ya voy a terminar la partida porque. Lo que es un. Qué nombre para un barco. ¡Hostia! Y puede haber lanzado la bomba. Caché, me caché. Vale, lo que voy a hacer al principio es. Vamos a tirar la bomba. Ahí está. Mola bastante este juego. Ya tiene una vía el barco, no lo vamos a pasar ya. No. Oh, me han dado, me han dado, me han dado. Coño, que son pesadillos, ¿eh? La gente esta de. ¿Qué esto cae? Que va a amanecer. Le meten un efecto, ¿eh? Ya lo consigue, ya lo consigue. Bueno, este juego. Es bastante adictivo, sobre todo con el tema de la competición, ¿eh? Te han dado otra vida extra, pero bueno, tengo un 7 millones de vidas extra, ¿o qué? Vea, ya empieza lo difícil, los helicópteros esos son muy chungos, ¿eh? Los helicópteros esos son chunguísimos. Voy a lanzar la bomba ahora. Yo. ¡Joder! Me ha quitado otra vida. Eso pone la cosa difícil, ¿eh? ¡Oh, otra vez! Claro, si te dan con el motor. Hostia, ¿eso qué es? ¡Ay, el satélite! Claro. El satélite este no sé cómo, qué es lo que era. Pues el satélite. No sé si te lo tenías que cargar, pero si te da, te mata. A ver, vamos a probar si me da. Si te da, te mata directamente. Entonces ya la cosa se pone ya más compleja. Bueno, es que la cosa es cargarte los aviones. Y el helicóptero, hay que tener mucho cuidado con el helicóptero. Quieto. Quieto, quieto. Ay, quieto, 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 quieto. Ay, uy. No, 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 no. Oye, cada vez que me matan me dan una bomba. A ver. No, 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 no. Hostia. A ver si nos cargamos este. Nos cargamos este. ¿Eso qué es? ¿Una bomba? Ah, que dispara una flecha. Bueno, pues me han matado. Me han matado. Bueno, pues este, ¿cómo se llama este juego? El nombre completo no sé cómo cuál es. No sé qué de destructo. A ver, a ver, a ver.
La isla, pero bueno, ¿y por qué he puesto la isla del Doctor Destructo? Yo sabía que era algo del Doctor y la isla, pero claro, he puesto yo Isla. Bueno, parece a mí que no, ¿eh? A ver, he puesto yo antes a Isla. Vamos a probar si he puesto a Isla. Vale. A ver, yo he puesto Island, ¿no? Claro, yo he puesto Island. Es que no sale por Island. Island. ¿Ves? Por Island no sale. Y lo he encontrado ahí, en Play. Vale, no sale, no sale. Es Destructo, por Destructo sí. Bueno, pues nada, lo llamaremos Destructo. Porque si no, la gente no lo encuentra. Ya, pues ya tenemos, ya, yo ya he acabado. Yo a partir de mañana ya podemos hacer reseña y hacer cosas más guays de esto. Vale, no, notificación. Oye, ¿alguien ha subido una puntuación de este? ¿O qué? ¿Qué ha pasado? A ver. Si no, pues actualizamos ahora mismo, ¿eh? A ver, y Armando Follón ha puesto algo. A ver, a ver, a ver. Le hemos dado a actualizar. Sala de trofeos. Han publicado el reto, a mostrar que han publicado algo aquí. Juan Rope, 2.900 puntos. Ah, pues muy bien, pues muy rico. A ver. Ah, pues lo actualizamos antes de 2.900. Vale, pues estupendo, estupendo. Pues muy rico. Pues venga, lo vamos a actualizar antes y ahora voy a publicar. Ah, pues vamos a poner aquí 2.900. Paso, voy a poner ahí 900. Juan Rospe. Yo me quedo segundo. Juan Rospe. Y yo, pues nada, por segundo. Segundo con 2.300 puntos. Coño, he puesto al final. ¡Buh! Juan Rospe. Ahí. Y aquí, ¡buh! Venga. No hay más puntuaciones, ¿no? A ver. No hay más, ¿no? Puntuaciones. Solamente subió Juan Rospe, ¿no? Ah, pues ya. Pues lo actualizamos. Y pues nada más, a quién tiene que estar primero, pues primero, leche. Si eso es lo guay, y viendo que se puede modificar las cosas, que puedes coger y ponerte primero si te fuerza con mucho esfuerzo. Pues nada, número 3. Actualización. Actualizamos marcador y fuera. Si a lo largo del directo alguien sube alguna puntuación, pues nada, pues lo actualizamos y tan ricamente. Ah, pues estupendo, estupendo, estupendoide, estupendoide. Ya está ahí Juan Rosper primero. Vale, bueno, pues voy a proponer mi juego, que es Destructo, un juegazo. Vale, hay que proponerlo en el Messenger del reto. Vale, y lo tenéis que poner más o menos así, que la gente entienda que es tu. Coño, ¿por qué? Un candidato para el reto RA 2021 guión bajo 31 destructo, ¿vale? La gente no va a saber cuál es, pero como voy a publicar vídeo esta semana, sí que voy a publicar cosillas de los juegos. Pues ahí, ¿vale? Bueno, pues ya hay dos. Ya hay dos para el 31. Sería el Stomp y el Destructo. El Destructo, un juegazo. Pica un montón. Es uno de esos juegos que parece mentira, pero al final dices tú, hostia. Vale, vamos a. Por cierto, he puesto muchas cositas aquí, pero no me ha puesto que no importa. Y digo. Así, así. Vamos a poner. ¡Ay! El Golden Axe propones tú, Juan. Bueno, pues lo vamos a poner, vamos a probarlo. Así se hace, así se hace. Muy bien. Muy bien. Ya, pues muy rico. ¿Vale? Y además vamos a ponerlo otro main board de la parte del reto.
Vamos a probar el Golden Axe. El Golden Axe, que en cinta era una tortura. En Golden Axe en cinta era una tortura por la multicarga. Volaba. Pero bueno, pues antes de irnos al Alien, vamos a probar el Golden Axe, ¿no? Golden Axe, ¿cómo mola el Golden Axe? Venga, pues nos vamos al CPC Games. No, aquí no hay nada. Aquí. Vamos a poner el Golden Axe en un momentillo. Lo jugamos por encima. Una partidilla. Golden Axe. Está Golden Axe. Que, a ver, está muy chulo. Pero es que hay algunos juegos que no sé por qué a mí no me convencen. Golden Axe lo tiene casi todo. Pero. Puta, pero escucha esto. Coño, esto lo he dado aquí al teclado. No queremos vida infinita, no queremos. Creo que este se podía redefinir hasta acá. Vas con la musiquita esta. Me vuelve loco. A mí Golden Axe nunca me convenció nada. ¿Vale? No, no me convenció ni en Mega Drive. Y eso que en Mega Drive es prácticamente de la máquina. Voy a bajarlo un poquito. Venga, vamos a probarlo, vamos a probarlo. El juego que ha propuesto Juan Rospe. Más que chulo, mira qué chulo, porque esto es la versión disco, ¿vale? Tenía todas estas cosas. En Amstrad no recuerdo yo. O sí, claro, como era multicarga esta parte. Vamos a ver si podemos jugar. No se puede jugar con. No se puede jugar con. Tecla. Ah, vale, se puede redefinir. Pues venga, el 1. Venga. Arriba, abajo, izquierda, derecha, disparo y magia. Venga, vamos a elegir a la moza. ¿Pero por qué? Pero yo no he elegido dos jugadores. Yo le he dado a uno. Si no, bueno, pues lo reinicio. La verdad es que es chulo, está todo guay, ¿no? Parece que todo tiene buena pinta. En cinta había que cargar. Ah, vale, ahora. En cinta había que cargar todo. A ver, venga, a ver, tenemos a la moza. Vale, y esto. A ver, si el juego va bien, tiene un buen scroll. A ver, creo que es una conversión bastante digna, ¿vale? Pero el problema en Amstrad era el tema de. El tema de las cargas, lo multicarga. Y era horrible, porque tú jugabas con mucha ilusión, decías, tú, voy a jugarlo. Y no cargaba, y tú decías, mira. Gráficamente, la verdad que está muy bien. Hay que tener en cuenta la máquina, ¿vale? Hostia, me hago la mano. Vamos a lanzar un poco. Tengo magia. Tengo un poco de magia, ¿no? Toma, me han dado ahí un peñascazo. Pero, sin embargo, yo creo que se podía haber hecho mejor, ¿vale? No, yo no voy a mentir, pero lo hicieron, creo que es una conversión como se tiene que hacer, ¿no? Han cogido los gráficos, los han adaptado a la máquina, lo han hecho un poquito más pequeñito, como hacían las conversiones de NES. Cuando querían hacer la conversión, casi todo lo transformaban en plataforma. Pero lo que hacían era adaptar los gráficos a la máquina. No intentaban trasladar los gráficos tal como eran a la máquina. Sino que hacían pues un acercamiento, que es lo que tenían que hacer en microordenador. Y aquí lo hacen, pero yo creo que le falta un poquito. Está muy chulo, pero yo creo que le falta un poquito. Pero bueno, es mi punto de vista, es que yo lo pasé muy mal con las multicargas. Y alguien puede decir, claro, como era un pirata, yo no era un pirata. A ver, yo compartía mis juegos, pero que normalmente los juegos guays, los que más estoy diciendo, que yo casi toda la semana caía uno o dos de los baratos. O sea, fui acumulando un montón de juegos originales y yo prefería tener la caja y. Porque era una mierda grabarte el juego y que no furulara. Y tú decías, pero. Coño. Y esto de, y los enanos estos para darle ya, con la mano. Toma.
Oye, te estoy dando. ¿En serio? ¿En serio? No tenía el pincha uva. Cuando saltaba y dejaba, tenía el pincha uva. Que era que lo dejaba pulsado. Pero bueno, oye, no le puedo dar al idiota este. Vámonos. Se ha quedado enganchado ahí, por favor, por favor, por favor. Pues creo que se ha quedado bugueado el juego, ¿eh? Yo en Amstrad, poquito juego he visto si roto. El RAM estaba roto. Pero roto, roto, vamos, que yo no sé cómo pudieron sacar aquello, ¿eh? Eso era para haberlo denunciado. El RAM estaba reventado. El RAM era para haberlo denunciado. Oye, pues no le puedo dar, no puedo continuar. Se ha quedado Festive Wonder. Se ha quedado. Joder, macho. Pues nada, hasta aquí hemos llegado en el Golden Axe. Estupendo, estupendo repaso por el Golden Axe. No puedo seguir para adelante, ni le puedo dar al desgraciado este. Nada. No, no, no puedo darle, no puedo darle. Se ha quedado en una línea ahí entre el escenario y tal. Y no podemos. Venga, vamos a reiniciarlo. Joder, macho, es que vaya suerte, ¿eh? Qué potra más gorda. Venga, vamos a intentarlo. ¿Qué es lo que cuento, ¿no? En disco muchos juegos pues eran totalmente diferentes a la versión en cinta. Por ejemplo, me acuerdo yo también el Sly Spy. Que estaba muy chulo, que era una conversión de una recreativa de Taito. Y el problema de ese juego, que iba muy guay, pues era el tema de. El tema de las multicargas, tío. Es que no un juego de acción que se cortaba constantemente porque tenías que cargar la pantallita. Pasa lo que pasa. Venga, arriba, abajo, izquierda, derecha, disparo y magia. Vamos a escoger ahora al guerreroide. Este. Espacio. Yes. Curioso, ¿eh? Tener que elegir el personaje desde el principio. Después ya no te da la opción de elegir personaje. Claro, vamos a intentar otra vez. Será por paciencia. Venga, un jugador. Venga, vamos a jugar. A ver, ¿este tiene pincha uva? No, no tiene pincha uva. A ver, ¿será? No, no tiene, no tiene. Mucho más, mucho más. Ah, pero a mí me gusta cuando hacen un acercamiento más que intentar trasladar físicamente, o sea, literalmente. Toma, ya. A ver si con la mujer voy mejor que con este. Que me está pegando un palizón con este. Uy, la primera de que me han mandado. Toma, mandinga, toma. A mí me gustan más los acercamientos, porque entonces es como si fuese otro tipo de juego. Aunque mantenga la mecánica, que es lo importante, las conversiones, que luego las adapten para la máquina, ¿no? Estos gráficos, por ejemplo, creo que son lo suyo. Más que ricos son en detalles, pero no son tan grandes como los de la máquina, ni lo pretenden ser. O sea, es una interpretación. Toma, asqueroso. Ahí está. Bueno. Este es su scroll. Tiene todo lo de la máquina. Joder, macho. Tiene que estar justo en la línea. ¿Qué te pone? Vale, ya tenemos. Oye, pues casi rellenamos. Nos cargamos a estos mangurrianes. Toma y toma. Espérate, ¿me puedo montar o no puedo montar? No puedo montar. Vamos a usar la magia porque me van a matar todas las vidas. Vamos, móntate. Joder, macho, me monstruo. A mí nunca me gustaron las monturas, ¿eh? Qué chulo está el movimiento del bicho, ¿eh? Venga, ahora vienen los mongolos estos. A ver si no. Toma, toma. Toma, toma, toma. Venga, a ver si te queda otra vez enganchado. Ya,
Ya está, ¿no? Uy. Venga. Hemos tenido suerte, ¿eh? No, estate quieto, estate quieto. Toma, toma, toma y toma. Y toma, hostia. Me ha dado ahí un palizón. Toma. Oh, cago en la mano. Venga, podemos llegar a un monstruillo. Un monstruito. Coger el bicho. Pero si le he dado. Ahí, ahí, ahí. Le había dado. ¡No! En la cabeza no, que es mi punto débil. Toma. Bueno, le hemos dado candela, que es lo importante. Toma. Pero tío, te estoy dando. Vamos a darle a esto. Te estoy dando, te estoy dando. Es injusto porque se ha quedado ahí a medio golpe. Ay, 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 ay. Joder, qué malo soy. Bueno, vamos a usar la magia, ¿no? Me queda todavía una vida. Mierda, tengo dos créditos. Ahí, vamos a darle. Esta votación va a estar chula, ¿eh? Está el Destructo, el Golden Axe y, bueno, el Storm, al que menos posibilidades le veo. Bueno, a esa la hemos dado candela. Y el Golden Axe que también le pasa como al Cobra, que hay gente que le tiene muchísimo cariño. A ver, este le da mil vueltas al Cobra, porque el Cobra es un juego que tiene un fallo grave, técnico, ¿vale? A partir de la cuarta, la tercera pantalla, me parece que se rompe. Yo por lo menos no he encontrado una versión que funcione. No sé si es por los emuladores. Difícil. No me endiñe y. Puma. Oh, me ha dado en la rabadilla. ¡No! Oh, otra vez me ha dado la cabeza. Bueno, pues este es el candidato de Juan Rospe, que está muy bien. Está muy bien, está muy bien. No, no, yo creo que no llega a ser un clásico de mi coordenador. Pero creo que es muy buen juego, de la era clásica. Una cosa es la era clásica, otra cosa es que sea un clásico. Pero yo creo que le falta un poco, ¿no? Que hay versiones de aquella misma época con versiones pues mejores. Vale, pero vamos, que no está mal la de Amstrad. A mí el problema es que yo tengo muy mal recuerdo de este juego por culpa de. Por culpa de las multicargas asquerosas, que era muy asquerosita. Bueno, pues ya hemos terminado el reto Amstrad. Voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Volvemos con Alien Fireteam y con la segunda sesión, tanto en el Alien Fireteam como en el Psychonauts, con una segunda sesión, ¿vale? Vamos a seguir. Ay, leche, qué pesados se ponen, ¿eh? Últimamente, para que cambie de compañía, que no voy a cambiar de compañía. ¿Vale? Así que me lo he pasado muy bien. Ha sido la primera sesión del ping pong y oye, pues mira, ahí están esos tres candidatos para la semana que viene, a ver si alguien pues propone alguno más y vamos más juegos, ¿vale? Bueno, pues un gustazo, hasta aquí termina la sesión del reto Amstrad y ya pues nos vamos con otros mundos, nos vamos con los aliens y con Psychonauts, ¿vale? Venga, volvemos en un momentillo, me tomo un cazoloide y volvemos, y volvemos. Bye.